un Atangana y por poquito para Lucha Libre Online y para Triple A. Qué lindo es poder decirte que amaneció hoy, oré a mi Dios, desayunamos bien, estaba aquí con Guillén y de momento miren que viene un amigo, una leyenda, esos hombres que te hacen sentir, wow, que tiene sentido de la lucha, una pasión por la lucha, una vida. Lo conozco de que estaba produciendo Superastro para la WWE y él fue una de las estrellas que engalanó Univision con Lucha Libre Mexicana. El destino nos hace unirnos de nuevo aquí en AAA y esta noche aquí en Monterrey, en el Estadio Sultanes Negro, eres parte de la batalla por la Copa Triple Manía. ¿Cómo ves esa lucha y cómo te sientes de estar aquí y que a la misma vez tu esposa esté contratada también aquí? Bueno, primeramente gracias, un saludo a toda la gente regiomontana, pues contento después de muchos años de haber estado haciendo campaña por aquí, pero ahora venimos representando y nos representa mutuamente Triple A. Bueno, para mí es una gran satisfacción y encontrarte, pues carajo, ¿no? Una bella persona así. Los esperamos más tarde en el estadio. La Copa tiene adversarios peligrosísimos. ¿Cómo ves el combate? ¿Ves oportunidades de que el Negro Casas salga del Estadio de los Sultanes en Triple Manía con la Copa Triple Manía? Bueno, pues vamos por ella, vamos por ella. Yo no tengo edad para tener miedo, tengo una edad, yo creo que considerable como para exponerme a cualquiera de los finalistas de esa gran cosa. Y me imagino que ni Guillén ni nadie te ha preguntado esto. ¿Cuándo entendiste que te habías enamorado de la mujer que hoy es tu esposa? ¿Cuándo fue que esa panameña te puso el corazón así? Oh, esta es una historia que tenemos que platicar después, pero yo conozco a Dalis desde que ella tenía 13 años. Wow. Que cuando yo fui a una gira a Panamá, una muchachita me habló ahí y me dijo, negro, a través de las graditas. Negro, negro, ¿cómo te llamas? Dalis. ¿Y cuántos años tienes? 13. Le digo, está chiquita, ya me volteé y se para. Y me dice, no estoy ningún chiquita. Y ya era una señorita casi. Y bueno, desde aquel entonces nos enamoramos. Ya pasó el tiempo, un par de años. La trajimos a México. Entonces tu hija, que es la esposa de Psycho, iba a ser luchadora también. Bueno, pues iba a ser luchadora, pero luchó y tuvo sus combates amateurs, pero ganó una medallita, por ahí tengo la premiación, pero afortunadamente no lo hizo, ¿no? Para tranquilidad mía, porque es una profesión muy riesgosa. Esa niña los adora a ustedes. Siempre sí, que hemos hablado, me considero que soy el pastor de la familia. Y tienes nietos preciosos. ¿Y qué tal se porta el Psycho Clown como tu yerno? No, la verdad es que ha tenido una metamorfosis total, ¿no? Desde que yo lo conocí. Cuando ellos me pidieron permiso, le dije, si ustedes se quieren, se aman, yo no te voy a decir que no. Esa es la historia que ustedes van a crear y todo depende de cómo estén sus cimientos para que ese matrimonio sea un matrimonio perdurable, ¿no? Y bendecido además. Así que una leyenda con nosotros, un hombre que se hace respetar porque la pasión le sale por los poros para AAA y Lucha Libre Online, el legendario Negro Casas y el hijo de Doña Melida, Atangana.